Le quitan el título a Tigres, el extraño plan de la afición de Chivas para que la final se repita. 2-3 terminó la final, ¿no? ¿Qué pasa si les digo que un sector de la afición de Chivas tiene argumentos y creen que la final se puede volver a jugar? Un plan con el que a Tigres se le va a quitar el octavo título y por lo menos se pueda volver a jugar la gran final del pasado 28 de mayo. Bueno, o al menos es lo que nos plantea esta petición firmada por más de 6,000 chivarmanos. Todo empieza al final del segundo tiempo extra del partido, ya con Tigres ganando el partido después de darle vuelta al marcador. Con Chivas volcado al ataque, buscando ese gol que llevará todo a los penales, Córdoba se hace expulsar de manera inexplicable. Toma el balón con la mano pensando que le iban a marcar falta y se lleva doble amarilla. Pero hay algunos jugadores de Tigres que simplemente no cuadra para que el partido se siga jugando. Tigres tenía 8 jugadores extranjeros en la cancha y solamente 2 mexicanos. El reglamento lo impide y es increíble que nadie se haya dado cuenta, ni Paunovic, ni mucho menos Siboldi. Ahí se dio, a todas luces, una alineación indebida. Sí, es cierto que Chivas se equivocó en la cancha y Pauno dejó ir el título, pero reglas son reglas. Y si no lo quieren, esto es lo que dice el reglamento claramente. Tienen que haber por lo menos 3 jugadores formados en México, si no, será alineación indebida. Eso es todo, chido, hermanos. A prepararnos para el partido real, la final que se va a jugar en el Akron, o en una de esas nos dan el título directamente. Todo por de plano no fijarse en lo que pasa en la cancha y por la expulsión toda tonta de Córdoba. Chivas tendrá una segunda oportunidad. Listo, por reglamento, se tiene que repetir la final, ¿no? Por supuesto que no, gameteros. Hay que leer el reglamento completo, por favor. Sí, es cierto que el reglamento te dice eso que ya mencionamos, pero también hay que leer el resto del reglamento. Pues sí, chido, hermanos, por más que a muchos les causó ilusión e incluso ya se andaban burlando de que la final se repetiría, hay que repasar el reglamento completo. Ahí dice claramente de que en caso de que el futbolista formado en México sea expulsado o se lesione y el equipo no tenga más opciones de cambio, no se puede considerar de ninguna manera como alineación indebida. ¿Cuál es el problema de todo eso? Bueno, para empezar, que el reglamento está escrito de manera, la verdad, muy ambigua. Uno lo puede entender de maneras distintas. Y lo segundo es que de plano esta explicación viene después de que dice la regla principal. No hay un apartado dentro del mismo reglamento. Es como cuando firmas algo sin ver las letras chiquitas. Hagan de cuenta. Esto hizo que cuando los que firmaron dicha petición e hicieron eco de que la final se tenía que repetir, mejor cerraron la petición y ahí nos vemos. Tremendo oso que se aventaron los que organizaron esto. Tigres fue justo ganador de la final. Se quedaron con 2 mexicanos en la cancha, pero en ningún momento incumplieron con el reglamento. Por más que se siga diciendo que hubo alineación indebida, esto no fue así. A seguir trabajando por la 13, Chivas.